Gracias.
ahorita Karen, Daniela y Anaí, para que saquen las cartitas. A ver, la tercera es la premiada. Anaí saca la primera. Queda fuera el rey de espadas. A ver, Daniela, el 2 de oros queda fuera. Y viene Karen, la que usted quiera. Tiene una botella de tequila, el 7 de espadas. 7 de espadas, ¿quién la tiene? 7 de espadas, para que chequen sus cartitas. 7 de espadas, tiene una botella de tequila, el centenario añejo. Pues amigos, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar el ambiente bonito. Allá está arriba, miren. Allá, parece que allá está arriba, no sé. Pero de todos modos, ahí van las muchachas. Y van a pasar con otra, van a pagar el premio y van a pasar con otra rifa. Bueno, mis amigos, pues les damos la bienvenida a Banda San Miguel, allá arriba, compadre, en el escenario musical. Mis amigos, el gremio comercial. Guillermo Uribe Hernández, claro que sí, teniendo como invitado de honor al licenciado Guillermo Mario Flavio, director de Cano. Bueno, de allá desde Puerto Vallarta. Sale, compadre, cuando vamos, regálenme esa diana, muchachos, si son tan amables para el gremio comerciantes. Venga, la diana. Gracias a todos los comerciantes que se organizaron para participar en este día, para poner su parte en
el festejo, que esta tradicional feria siga como siempre luciendo enorme. Vamos a la unificación. Con el permiso de ustedes, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles, solamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos las ruedas en flojo. Nuestros brazos no soportan el chicoteo del último reparo. La gente, la banda y los ganaderos caen, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de gloria y triunfo para nosotros si nos digas: fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, tu monta ya la he dado por buena. Amén. Señoras y señores, como se dice en el aire, suerte para todos. Siendo figura de este cartel. Así que enhorabuena, aquí lo esperamos.
Bueno, pues entonces, señores, enhorabuena ahí para nuestro amigo Alfonso Hernández, el Pani, que viene también siendo parte de este gran cartel. Próximo martes 3 de mayo, bueno, de mañana en 8, para que no se vayan a confundir. Martes 3 de mayo, al punto de las 4:30, corrida formal. Una tradición añeja aquí en esta su plaza de toros, La Morena de Villa Purificación. Vamos acá con el capitán de jinetes, amigo Loba. Aguantamos, nos vamos a la monta, echamos otra rola. Sigue reparando, y ahí está, con el Mario Calda. Qué bonito, lo único. Nos vamos por cabezar.
señores y a caballo, vengan los brazos. Vamos a ver qué monta tan sabrosa, qué monta tan bonita. Vaya espectáculo. Y ahí, palacada de Jiménez Hernández. El corrido que prepara para hacerlo. Y viene por él. Ahí, palacada, buena monta, buena monta. Estoicamente para brindarnos una monta bonita, una monta espectacular en este. Se venga la diana. Y ahí la dedicatoria para el acompañado del licenciado José María Espinosa. Bienvenidos, pues amigos, a nombre del comité organizador de la feria, a nombre del comité organizador de la feria y del honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación, doctor Néstor Orozco, se le hace un reconocimiento a usted y a su invitado especial, al licenciado José María Espinosa, a quien le cede este reconocimiento el doctor Néstor Orozco Araiza. Venga el aplauso, venga la diana, agradeciéndole su participación. Para
suerte y quedamos en mucho, ya no hay tiempo de llorar. Todo lo acabamos solo, dime que te llevas tú, solo para Irving de parte de un admirador. ¡Ay, bueno!